Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Soy Gabriel de Dios, el hijo de Tere, en este día haciendo una transmisión para platicar un poco sobre el instrumento HOMPAC. Yo soy actualmente becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA, con un proyecto que estoy realizando sobre este instrumento, la trompeta de Quiote. Y como parte de mi retribución social, estamos haciendo esta transmisión, esta breve charla, para compartir con las personas, con el público en general, el trabajo que se realiza. Esta es la transmisión. Muchas gracias a todos los que se saludan, a Jaime, a Tania, a Lulú, a Rosa María, a todos. Por aquí voy a estar leyendo sus comentarios. Si tienen preguntas, dudas, con gusto las vamos a responder. Pues iniciamos. Este instrumento, trompeta de Quiote o trompeta maya, o también llamado HOMPAC, o en otros lugares le conocen como INCUS. ¿Por qué trompeta maya? Para empezar, tenemos que situarnos en la postura de que todo lo que concierne a la música en tiempos anteriores a la llegada de los españoles pertenece al territorio de la conjetura. Desafortunadamente, no contamos con una evidencia clara y fuerte de cómo fue la música en tiempos precolombinos. Todo esto gira en torno a la inferencia, a la conjetura. No hay realmente una certeza de cómo pudo haber sido la música. Lo que hay son hipótesis a partir de las evidencias que quedan, evidencias iconográficas en códices, en relieves en las zonas arqueológicas, evidencias arqueológicas como instrumentos encontrados en excavaciones, relatos de tradición oral que se conservan en el ámbito popular y escritos después de la llegada de los españoles sobre cómo era la música en tiempos precolombinos. Este instrumento le llaman trompeta maya, aunque realmente no hay una evidencia fuerte de que pudo haber existido este instrumento en la cultura maya antigua. No existe ninguna evidencia arqueológica de que este instrumento haya sido encontrado en alguna zona. No existe tampoco
en tradiciones mayas vivas, como danzas, como tradiciones musicales, a pesar de que la cultura maya está viva y muy fuerte, no existen en la actualidad este instrumento en ninguna tradición musical maya viva. También la academia no lo reconoce como un instrumento precolombino. Hay distintos escritos sobre los instrumentos mexicanos. Hay un catálogo del compositor Julio Estrada, hay distintos artículos, y en ninguno se reconoce este instrumento como un instrumento precolombino. Lo que hay es son dos cosas nada más. Por un lado, tenemos un escrito que dejó Diego de Landa, el obispo Diego de Landa, en 1566, platica sobre trompetas largas que finalizaban con una calabaza al finalizar la trompeta y que hacían un sonido infernal. Este escrito data de 1566, el libro se llama Relación de las cosas de Yucatán. Es donde se menciona que pudo haber estado este instrumento. Y la otra evidencia fuerte es los murales de Bonampak. En los murales de Bonampak hay en una pared una imagen en que se aprecia la trompeta, una trompeta muy parecida a la que tengo en mis manos. La voy a acercar a la pantalla. Podemos observar que es muy, muy similar a este instrumento que tengo aquí. ¿Sí? Eso es lo que tenemos como evidencia de que pudo haber existido este instrumento en la zona maya. En realidad hay mucha controversia porque el término maya, o al ponerle como instrumento maya, tiende a ser engañoso, a decirse yo hago música maya, cuando en realidad no está sustentado científicamente. Lo que hay es ese escrito y el mural de Bonampak. Y toda la demás construcción es construcción contemporánea. No hay ningún instrumento original del periodo en que floreció la cultura maya antigua. Entonces, pues está en duda. Yo le llamo trompeta de Quiote, o Hompak, también le llamo Hompak. Hompak me parece que en maya significa flor, y es como yo le conozco. Les quiero platicar mi postura ante esta discusión que hay sobre si es un instrumento, pertenece a la familia de los instrumentos mexicanos o no pertenece a la familia de los instrumentos mexicanos, y por su parecido con el didgeridoo. Ha pasado muchas veces que se traen instrumentos que son muy bonitos de otras culturas del mundo y que se venden como instrumentos mexicanos, como es el caso del tambor de trueno, que no es ese sí, no hay ninguna evidencia de que pudo existir en México, y sin embargo se vende como un instrumento mexicano. Mi postura es la siguiente: este no es un didgeridoo. Me parece, en lo personal, más incorrecto o más desacertado llamarle didgeridoo o yidaki a este instrumento, porque las características son diferentes. Este instrumento es un instrumento mexicano, independientemente de si pertenece al mundo antiguo o al México contemporáneo. Si yo voy con un músico tradicional de yidaki de Australia y le muestro y le digo yo toco el didgeridoo, pues me va a decir no, lo que tienes en las manos no es un didgeridoo. El didgeridoo o yidaki está construido de madera de un árbol que originalmente era roído por las termitas, perforado por las termitas, y tiene características diferentes. Para mí lo importante es que el instrumento existe y tiene
ya ciertas características específicas de su en su construcción, y yo como creador musical estoy interesado en la exploración del instrumento como existe. Ya el sustento histórico o todo lo que concierne a si perteneció o no perteneció a la cultura maya antigua, pues no es de mi área. Mi área es la creación musical, la composición. De hecho, estoy componiendo con medios electrónicos, con medios muy, muy nuevos, y entonces no entra dentro de mi área decidir si es maya o no es maya, si es antiguo o no es antiguo. Para mí lo importante es la creación y la exploración del instrumento. El interés nace de que en la región en la que vivo, el noreste de Guanajuato, hay una comunidad llamada Pozos. En esta comunidad de Pozos, a partir de la escuela que hizo Agustín Pimentel y el Grupo Tribu, se formó toda una generación de constructores de instrumentos mexicanos. Pozos es conocido por sus minas, por ser un pueblo mágico, y por encontrar constructores de instrumentos mexicanos en esa comunidad. Entonces, me acerqué al instrumento porque tenía cercanía con los constructores. Estos, los instrumentos con los que cuento, son de ahí, de Pozos, los construye el equipo de Luis Cruz. Luis Cruz, Venado Azul, es el que me ha hecho todos los instrumentos. De ahí nace el interés de verlo ahí cercanamente, de tenerlo cerca. Les voy a platicar un poco sobre las características del instrumento. Tiene, de entrada, es construido de quiote de maguey. El quiote de maguey, la flor de los magueyes, si no se corta, si no se hace pulque, crece, no sé si lo han visto, y saca unas flores. Después de florear, tiende ya a secarse. Cuando se seca, el quiote está listo para la construcción del instrumento. Hay dos técnicas de construcción. Una de las técnicas consiste en quemar la fibra que tiene el centro del quiote. Creo que se ve muy oscuro. Bueno, se perfora por el centro con una brasa. Aquí en la parte del quiote se va quemando y se le va dando vuelta hasta que queda perforado. ¿Sí? La otra técnica de construcción, pues más moderna, se mete en una sierra sin fin, se escarba con una gubia y se vuelve a pegar. Este instrumento tiene un acabado de barniz al alcohol. Esto pues lo protege de las termitas y de cualquier otro daño que pueda causar el tiempo. Que es probable que si el instrumento existió en tiempos antiguos, es lo que haya sucedido, que por eso no hay vestigios arqueológicos. Porque en realidad es la cáscara del quiote. Bueno, la otra característica que tiene y que me parece muy interesante en diferenciarla con el Yidaki Didgeridoo es el pabellón o campana. Debido a que se encuentra la base del maguey al final, esto le genera una campana. En este instrumento se ve más claro. El didgeridoo no tiene esta característica debido a que es recto. Entonces esta campana lo que hace es darme más sonoridad, le hace que suene más fuerte. ¿Sí? Otra característica que tiene es que, como es la cáscara del quiote, es mucho más delgada que una madera. El hecho de que sea más delgada hace que las vibraciones al soplarle sean mayores, vibra más. Y al tener mayores vibraciones, tiene mayor capacidad tímbrica, más colores. Entonces, esa es otra de las características principales del instrumento que lo hacen diferente del didgeridoo. De esta forma,
Yo puedo, aunque el didgeridoo sí se hace con el labio, distintos cambios de timbre. Esa sería un poco la técnica de didgeridoo. Este instrumento es más sensible a esos cambios de timbre. Debido a lo que les platico sobre la vibración de la cáscara del quiote. Y bueno, otra de las características principales es su curvatura. Todos tienen, bueno, no todos, pero de los magueyes que crecen aquí en la zona donde yo vivo, tienden a curvarse hacia el final, hacia donde está la base. Esta curvatura también influye en su timbre y en su tesitura, a diferencia de un instrumento largo o de cualquier otro cilindro que podríamos construir, incluso de PVC. Este ángulo que genera también influye en el sonido. Saludos a Marta Gabriela, a todos los que se están conectando por ahí. Si tienen dudas, comentarios, chistes, por aquí los leo. Saludos a Itzmalin, a Natalia, a Cristóbal, a Bonnie Pizarnik. Saludos ahí a todos, a María Cabrera, hasta allá, hasta los Estados Unidos. Bien, Jaime Arista nos platica sobre la evidencia en el centro de México. Esto es muy interesante, porque la zona maya, es decir, lo que es el sur, el Tabasco, Chiapas, la península de Yucatán, Guatemala, no es una zona en donde haya producción de maguey. Entonces no hay magueyes en la zona maya. ¿Y cómo es que es un instrumento de quiote de maguey y es una trompeta maya? Lo que podríamos concluir es que hay comunicación entre el centro de México y la zona sur, pero no he encontrado, al menos yo hasta la fecha no he encontrado, evidencia del instrumento en la zona centro. Lo que sí hay es esta otra trompeta. Esta trompeta está elaborada de una semilla que se llama acocote, que se utiliza para sacar el aguamiel. Generalmente son más largos, más alargados, solo que este que tengo aquí está un poco curvo y con campana. Pero son más alargados y se utilizan para sacar el aguamiel de los magueyes. Se utilizaban, porque ahorita ya se usa más la botella de Coca-Cola y una manguera, pero todavía hay quienes lo utilizan. Este instrumento sí lo hay en el centro de México y sí se utiliza como instrumento musical. Tiene un sonido más parecido al caracol o a tecocoli. Esto es lo que hay de trompeta en el centro de México, respondiendo a la pregunta de Jaime Arista. Bueno, a continuación les quiero platicar sobre los sonidos que yo he estado trabajando en cada uno de mis instrumentos. El instrumento me da por sí mismo un sonido base. Y
Este sonido lo puedo ir modificando con la presión del aire y la posición de mis labios. Puedo hacer un cambio más o menos de semitono. Ese cambio de sonido lo hago con la presión del aire, sobre todo con la presión del aire. Con la posición del labio puedo cambiar el timbre. Y puedo combinar el cambio de timbre y el cambio de presión del aire. Por otro lado está la articulación, el movimiento que yo hago con mi lengua, que es lo que se hace mucho en el didgeridoo. Puedo articular y cambiar de timbre. Esa es otra posibilidad que tengo. La otra son mis armónicos superiores. Al yo presionar con mayor fuerza, me va a salir no solo el sonido natural, el sonido pedal del instrumento, sino otros sonidos más agudos. Yo puedo mudar de altura, pues sí me ha requerido mucho esfuerzo practicarlo, pero sí se puede hacer mudar de un tono a otro. Esa es otra posibilidad del cambio de altura. Por otro lado, tengo ciertos cambios tímbricos a partir de técnicas en el labio. Esta es muy utilizada en la flauta transversa, también en los otros instrumentos de aliento, se llama Flattersung en alemán, o efecto Flatter. Por supuesto, puedo hacer cambio de altura y efecto flatter. Ese es mi efecto flatter song. Por otro lado, también tengo puedo entonar una nota al momento que toco, y esto también me va a dar un cambio tímbrico. Esos serían los sonidos que yo he encontrado básicos a partir de la técnica de inflación del instrumento. Por supuesto, puedo percutirlo, he visto que muchas veces se percute. De esta forma tengo dos instrumentos en lugar de uno solo.
Y bueno, aquí ya será cuestión de cada quien de buscar las posibilidades. Estas son las posibilidades que yo he encontrado en los instrumentos que tengo. Por supuesto, influye, como les decía, influye el largo del instrumento. Este que tengo en las manos mide aproximadamente 1,80 metros. Este es el más pequeño que tengo. Mide un poquito más de 1 metro, como 1,30. Y tiene un sonido más agudo. Este instrumento que tengo aquí es más, es igual pequeño, también como de alrededor de un metro con 20 centímetros, pero el diámetro de entrada y de salida es más pequeño que el anterior. Esto me permite más sonidos, más posibilidades sonoras. El instrumento más largo que tengo mide casi 2 metros. Y me da una gran riqueza tímbrica con el uso del labio. A Luis Cruz, que es el constructor de esos instrumentos, le encargué otro instrumento. Este ya es un invento muy moderno. Por supuesto, no se puede llevar en el avión el instrumento completo, no cabe. Entonces, le pedí que me hiciera uno que fuera ensamblable. Este instrumento aquí se entra y tiene un pie en donde topa, y ya queda completo. De esta manera lo puedo, bueno, con sus debidas protecciones, ponerle un estuche de PVC y transportarlo con mayor facilidad, sin necesidad de que se me maltrate, se me dañe. Este instrumento es creación de Luis Cruz, y su característica es que es transportable. Y me da un sonido también, al quedar a la mitad, también me genera un sonido más agudo, como si tuviera dos trompetas pequeñas. Les voy a platicar a continuación de la respiración circular. La respiración circular es una técnica, esta sí, originaria de la técnica del Jidaki o Didgeridoo, que consiste en guardar aire en la cara o aquí, sí, abajo, aquí en la garganta, guardar el aire suficiente para yo poder inhalar y que con el sonido que tengo guardado en los labios, en la boca, mantener el sonido fijo. Esta es la técnica de respiración circular. En realidad está mal llamado circular porque no es el mismo aire. Otro nombre más concreto, más certero, sería respiración cíclica. Inflo mis cachetes y inhalo. Y con el aire que tengo en los cachetes, soplo sobre el instrumento. De esta manera no para el aire, sino que continúa sonando. Esta técnica, bueno, se utiliza mucho en la trompeta, en la trompeta de concierto. También un ejemplo muy popular de la respiración cíclica, respiración circular, es Juguito de Piña, del grupo El Super Show de los Vázquez.
en que el saxofonista toca una nota larga, 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 mientras sigue sonando la guitarra y la percusión. Es otro ejemplo de la respiración cíclica o respiración circular. Bueno, la he logrado a partir de la práctica. La empecé a estudiar por la trompeta, la trompeta de metal, y bueno, poco a poco la he ido trabajando. Es muy difícil tener el dominio de la respiración circular sin que se note el corte de aire. Voy a tocar un poco en esta trompeta. Si alcanzan a escuchar con atención, se alcanza a notar el corte en la respiración. Es muy difícil lograr un sonido en el que no sea notorio este corte. Lo que se hace es maquillarlo un poco, hacer que no se note. Entonces, al momento en que yo hago la respiración, la inhalación, hago un cambio de nota. Y de esta forma ya no es tan notorio el corte y da la sensación de una respiración continua, de una columna de aire continua. Más adelante, en unos meses, estoy preparando un taller de respiración cíclica, respiración circular, por si alguien está interesado, para que esté al pendiente de mis redes. Y en el home pack hago un poco lo mismo. Al momento que hago mi cambio de respiración, hago un cambio de timbre. Puedo articular y hacer cambios de timbre y ahí marcar mi respiración. Me sería muy difícil, aquí en este instrumento me ha sido muy difícil mantener una columna sin que se note el corte. Lo voy a intentar solo para mostrarlo. Se alcanzan a notar los cortes de aire, las inhalaciones. No se oye mal, pero hay quienes tienen un dominio excelente de la técnica y pareciera que tienen con una sola inhalación logran todos los sonidos. Les quiero platicar de mi proyecto, el que estoy desarrollando actualmente para estos instrumentos. Ya les platiqué un poco del instrumento, de sus características. Les quiero platicar lo que estoy haciendo. A mí lo que me llama mucho la atención de este instrumento son sus capacidades tímbricas. Muchas veces compramos sintetizadores, los músicos compramos sintetizadores o instrumentos, pedales, que cuestan miles de pesos, bueno, de dólares, cientos de dólares, para lograr sonidos que nos generen sensaciones diferentes a los sonidos tradicionales como una guitarra acústica.
Y este instrumento me llamó mucho la atención porque por sí solo genera muchos, muchos timbres y muchos sonidos, pues no, a los que no estamos acostumbrados a escucharlos, siendo solamente un tubo de quiote de maguey. Entonces tiene una gran riqueza tímbrica y que asemeja a algunos sonidos sintéticos, algunos sonidos de sintetizador, algunos sonidos electrónicos. Entonces me pareció muy interesante y estoy haciendo un trabajo de estos instrumentos con la fusión con electrónica y con otros instrumentos acústicos. Estoy trabajando una pieza, bueno, ya la terminé, pronto verá la luz, espero podérselas mostrar. Una pieza que es para una caja de ritmos que hace un beat, la trompeta y efectos. Además de los sonidos que ya tiene la trompeta, los efectos electrónicos, un delay, una distorsión, un flanger. Esa es una de las piezas. La otra pieza es una pieza que estoy haciendo con mi amigo Jorge Medina, mi compañero de Dr. Sotol, que él hace lo que hace la caja de ritmos, pero en la batería. Hay una versión que ya subimos por ahí en YouTube, que ya está grabada. Otra de las piezas que estoy trabajando es una pieza para zapateado. Una persona que zapatea y un ritmo que hace la trompeta. Desafortunadamente la contingencia me impidió seguir trabajando de cerca con la persona que va a hacer el zapateo, mi amigo Vincent, pero bueno, lo he estado haciendo con grabaciones, he estado sobre la grabación del zapateado, hacer los ritmos de la trompeta. Otra de las piezas que estoy haciendo es para un cantante, el cantante contratenor, que es un cantante varón con una tesitura de contralto, mujer, y la trompeta, sobre un poema de Jorge Miguel Cocón Pech. Estamos en pláticas ahí trabajando con mi amigo Paul, y bueno, pronto verá la luz también esta otra pieza para contratenor y trompeta. Y la otra pieza es para guitarra, canto difónico o canto armónico y la trompeta. Esas son las piezas que estoy entregando para mi proyecto de Fonca. Estoy haciendo otras, claro, estoy preparando una para dos trompetas, por ahí quiero experimentar cómo puede jugar dos trompetas al mismo tiempo con algunos intérpretes, con Juan, con Jaime, que también tocan el instrumento, y ya cuando nos dé oportunidad la pandemia, pues ya vamos a empezar a trabajar juntos. Estamos un poco en pausa ahí. Pues eso sería todo por el momento. No sé, voy a ver si tienen dudas, preguntas, comentarios. Bueno, pues me voy a... Tonantzin de Dios, es un sonido similar al que hacías con la boca, sí, así es. Otra de las partes que he estado investigando, trabajando, es el canto difónico, también llamado de forma popular canto armónico. Hay distintas técnicas en el mundo de canto difónico. Una es el llamado kárgira, que es el que hacen un sonido, los monjes, y hacen un sonido muy grave. ¿Sí? Y por el cambio de timbre, se parece también al canto Humi o el canto de Mongolia. Y sí, son similares. Aunque son muy distantes geográficamente e históricamente, hay una búsqueda, al parecer, por esta cuestión de los timbres, de los llamados armónicos, también en los instrumentos electrónicos, en el phaser, el flanger, también podemos encontrar esta búsqueda de armónicos. Pareciera que es una búsqueda general de la humanidad por un sonido, encontrarle toda su riqueza armónica. Bueno, pues si no tienen más dudas, comentarios, voy a tocar una pieza más
Y con esto terminaría mi transmisión. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado de este poquito de música. No toqué mucho, en realidad la idea era más presentar el instrumento, un poco la búsqueda, la investigación que he estado realizando. Pueden seguirme en mis redes, Gabriel de Dios, compositor Gabriel de Dios, es mi Facebook. En Instagram como El Hijo de Tere, en YouTube, Gabriel de Dios, El Hijo de Tere, también hay varios videos. No solo hago esta música rara, también hago canciones, también hago otro tipo de cosas, pero bueno, ahí me pueden seguir para estar en comunicación, estar en contacto. Espero que les haya agradado y sin más, pues me despido agradeciendo que se hayan conectado un ratito y pues nos vemos en la siguiente. Estén pendientes, por ahí voy a estar subiendo más cosas. Y un agradecimiento a Jóvenes Creadores Fonca, que me está apoyando con este proyecto. Muchas gracias, nos vemos próximamente. Gobierno de México.